Corona, todo con medida. Un partido complicado eh, contra el puntero de la tabla general, el equipo que viene haciendo bien las cosas como León. Pero bueno, nosotros con la... con esa obligación de que estamos en casa, que tenemos que sumar a tres eh, para buscar, como dije recién, la, la recalificación. Así que eh, muy entusiasmado y y esperando el partido con, con las mejores eh, vibras, ¿no? tanto el equipo como yo. La verdad que nosotros hemos eh, trabajado muy bien, hemos mejorado en varios aspectos como para, para llegar a ese repechaje de la mejor manera. Eh, por suerte seguimos dependiendo de nosotros y el domingo es un partido clave, como lo dije. Si el equipo está, está bien anímicamente, si está bien futbolísticamente puede, puede lastimar a cualquier rival, el que sea. y y es un solo partido, por más por ahí que se juegue de visitante, la, la idea de nosotros es, es mejorar. Pero bueno, primero pensar en el partido del domingo que para nosotros es fundamental. Después, si tenemos la, la fortuna que la vamos a tener, porque el equipo está convencido de que el domingo podemos sacar un buen resultado. Después en el repechaje trabajaremos como para, para poder llegar a la liguilla, que el equipo hace mucho tiempo que no entra a, a una liguilla y quiere volver a ser competitivo. Eso, que no se pierda la ilusión, que no se pierdan las ganas, eh, las ganas de seguir trascendiendo, las ganas de, de poder volver a jugar en la liguilla. Siempre las liguillas o la fiesta grande, como le quieran llamar, son importantes, te dan mucho prestigio. Eh, creo que esta institución se lo merece, hace mucho que lamentablemente no puede estar. Entonces, jugar con mucho corazón, con mucha actitud y. Como se dice también, con mucho juego, porque creo que esto, el fútbol es así. Cuando se puede jugar, se juega y se juega bonito, y cuando no, tenés que poner otras cosas que son importantes en el fútbol. Sí, tenés que robarle la pelota y, y, y tenés que vos ser el protagonista del juego, porque si vos le das la pelota a León, vas a correr atrás del balón todo el partido y te vas a cansar y en un momento eh, ellos aprovechan ese cansancio. Es un equipo que tiene mucha dinámica, que le gusta tener mucho el balón, que se mueve muy bien. Entonces la idea de nosotros es poder cortar ese circuito, eh, cortar esas paredes y poder agarrar nosotros el balón como para ser protagonista acá en casa y, y demostrar el juego que, que queremos nosotros y que quiere Carlos y su cuerpo técnico. No, sí, sí es especial. Todos los encuentros que, que me toca vivir con alguna camiseta que, que vestí, para mí es importante. Imagínate que el León... Eh, que den la historia junto con el equipo en todas las victorias consecutivas pero bueno el fútbol tiene estas cosas eh, tanto sí. ellos como yo seguimos buscando lo mejor para cada uno hoy me toca vestir otra camiseta así que eh, siempre son especiales estos partidos sí como capitán como uno de los referentes que tiene el plantel creo que, que es eso no que se contagien de de las ganas que tiene uno de, de seguir trascendiendo, de las ganas que tiene de poder conseguir cosas importantes con la institución. Eh, que los chicos aprendan eso porque el fútbol es de esto: es, hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, cada uno tiene que aprovechar su oportunidad para demostrar que quiere seguir en la institución, que quiere jugar, que tiene ganas de trascender, que no porque es joven, que tiene 20, 21 años, piensa que ya está todo, todo dicho en el fútbol y. Y el fútbol como te tiene acá, a veces te tiene acá. Entonces hay que aprovechar las oportunidades, hay que esforzarse y entrenar al máximo todos los días, pensando que el fin de semana tiene que ser tu mejor partido.